En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra varias fiestas litúrgicas. Celebra la memoria de San Justino, mártir, pero también la fiesta de nuestra Madre, Santa María, contemplada como Madre de la Iglesia, además de ser ya lunes del tiempo ordinario. María, Madre de la Iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué hace una madre? Cuida, pero también una madre educa y también una mamá corrige, forma parte de la educación. Una mamá defiende y sobre todo una mamá ama. Cuando decimos que María es madre de la Iglesia, estamos diciendo que estamos bajo la protección de María, que nos quiere. La Iglesia no es una estructura, ni es un templo más o menos bello. La Iglesia es el conjunto de las personas que han creído en la divinidad de Jesús. Es decir, la Iglesia es aquella parte que ya está en el cielo, la llamamos Iglesia triunfante, aquella parte que está en el purgatorio esperando ir al cielo, purgante, y aquella parte que está todavía en la tierra luchando por ser santos, preparándose para ir al cielo cuando el tiempo se nos acabe aquí, lo que llamamos la Iglesia militante. La Iglesia es todo, o sea, que no solo somos nosotros los que estamos aquí, los miembros de la Iglesia, las almas benditas del purgatorio por las cuales debemos rezar con frecuencia, a ser posible todos los días, esas almas también son la Iglesia. Y los que están en el cielo, los millones y millones de santos, la mayor parte, casi todos, anónimos, que celebramos la fiesta de todos los santos, también son la Iglesia. Cuando tomamos decisiones, o cuando algunos quieren tomar decisiones, se olvidan de esas dos partes esenciales de la Iglesia. Y sobre todo se olvidan de una parte fundamental, la cabeza, Cristo nuestro Señor, Cristo, sin el cual no existe la Iglesia. Si al cuerpo le quitas la cabeza, se muere también si le quitas el corazón, y quizá también algún otro miembro, ¿verdad? Pero le quitas la cabeza y se muere, le quitas el corazón y se muere. Cristo es la cabeza, la Virgen, el Inmaculado Corazón de María, el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Quitando a Jesús y quitando a María, quitando la cabeza y quitando el corazón, la Iglesia se muere, no tiene sentido. Por eso, esta madre que Dios nos ha dado como madre de la Iglesia, ¿qué hace sobre nosotros, con nosotros, la Iglesia militante? ¿Qué hace con nosotros por amor a su Hijo? Y por amor a nosotros, nos cuida, intercede por nosotros. Por ejemplo, en este momento de la epidemia, acudimos a ella, pidiendo incluso milagros, que ella consigue de su Hijo, como el de Caná. Ella no hace los milagros, pero los consigue de su Hijo. Acudimos a ella suplicando ayuda, pidiendo que no nos abandone. Pienso en todas las personas que no tienen trabajo, que están con una economía por debajo incluso de la subsistencia, porque estamos fijándonos en los enfermos. Hacemos bien en rezar por ellos,
pero no nos estamos fijando en los otros enfermos, los que han perdido su empleo o los que están en riesgo de perderlo. La Iglesia debe de cuidar de ellos y María es nuestra madre e intercede por ellos. A ella debemos acudir. Pero la mamá no solamente cuida, la mamá también educa. ¿Qué nos dice la Virgen? ¿Qué dijo en Caná? Es lo que sigue diciendo. ¿Qué ha dicho la Virgen en tantas maravillosas apariciones donde nos ha recordado siempre en esencia lo mismo? Haced lo que Él os diga. Es decir, la Virgen siempre apunta a Jesús. Siempre dirige nuestra mirada hacia Jesús. Haced lo que Él os diga. Esta es la educación de la Virgen. Haz lo que dice Jesús. En un momento en el cual Jesús parece que sobra, en, por lo menos algunos en la Iglesia, en lo que se llama la Iglesia Nueva, pues en un momento como este, la Virgen nos vuelve a decir lo mismo. Repito, lo que dijo en Caná, pero también lo que dijo en Fátima, lo que dijo en Lourdes, lo que dijo en Medjugorje, lo que dijo en tantas y tantas apariciones. Haced lo que Él os diga. Seguid a mi Hijo. Obedeced a mi Hijo. ¿Os parecerá que vosotros sabéis más o que alguno de vosotros sabe más? Nadie como mi Hijo. No echéis por la borda de la nave de la Iglesia a mi Hijo, pensando que os estorba, porque entonces se acabará la Iglesia. Haced lo que Él os diga. Luego la mamá defiende al niño y le defiende del bullying, le defiende de los ataques. No sé si acosaban al niño Jesús en Nazaret, no creo que hubiera en aquella época bullying, pero siempre los niños se pelean. Y seguramente Jesús, que era la bondad absoluta, tuvo que sufrir más de un ataque. La Virgen defiende a Jesús, la Virgen defiende a la Iglesia de los enemigos de fuera, los defiende. Porque lo dice el Apocalipsis, sus pies pisarán la cabeza de la serpiente, la pisarán. Lo dijo en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen defiende a Jesús y nosotros tenemos que ser los colaboradores de la Virgen que defienden a Jesús. Que como un humilde pie pisa la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente nos muerda en el talón, pero para eso estamos. Y después la Virgen siempre cura las heridas de aquellos que le han sido leales y que, por amor a ella, han amado también a su Hijo. Así pues, hoy en que recordamos que María es la Madre de la Iglesia, nos fijamos en ella para pedirle ayuda en nuestras necesidades, las que sean. Tenemos que pedir milagros, tenemos que pedirlos. Porque el Señor nos lo ha dicho y ella nos ha prometido su ayuda. Recordad aquello de Guadalupe, aquí estoy yo que soy tu madre. Tenemos que pedir milagros. Y quizás si no hay más es porque no los pedimos o porque ya no creemos en ellos. Tenemos que pedir milagros. No exigir milagros, que es distinto. Y tenemos que agradecer lo que la Virgen nos da, lo que nos da el Señor a través de la Virgen. Tenemos que agradecerlo haciendo lo que ella nos dice. Y ella nos dice, ahí está mi Hijo, síguele, obedécele, escúchale, haz lo que Él te dice, defiende a mi Hijo. Con la protección de María, Madre de la Iglesia, avanzamos confiados, como dice la Salve, en este valle de lágrimas. Que así sea.